pasa lo mismo en relación con la reorganización del mundo, ¿no? Hay una cosa que es cierta. Hay un Estado, que es Estados Unidos, que desde la guerra de Vietnam vive a crédito, ¿de acuerdo? Es decir, en un proceso de financiarización creciente, cada vez produce menos, pero cada vez actúa más como una bomba que absorbe el ahorro de los demás y lo redistribuye a los que necesitan, ¿de acuerdo? Absorbe el ahorro para poder vivir por encima de sus medios. Como he dicho antes, Estados Unidos tiene una deuda sumada a la exterior y la interior del 315% del PIB. Es decir, que para devolver esa deuda a Estados Unidos... 315 del Producto Interno Bruto. Sí. Para devolver esa deuda, Estados Unidos tendría que estar sin comer 3 años. Sin comer, sin coche, sin lavadora, sin luz, sin nada. 3 años. Vale. Es un país, por tanto, que ha vivido absolutamente del crédito, bombea. Y, bueno, mientras los demás se lo consienten, no hay problema. Pero llegará un momento en que si los demás tienen dificultades, no es que no se lo quieran consentir, es que no lo van a poder hacer. El plan, por ejemplo, que están aplicando en estos momentos, el plan Paulson, es un plan que ellos no pueden pagar. Pero si en la última guerra del Golfo hubo que pagarles la guerra porque no tenían ni para pagar aquí a los bedeles de los museos. Le pasaron la factura a Arabia Saudita, entre otros. No, Arabia Saudí, a Japón y Europa. Japón, Europa. Y me acuerdo que en la primera guerra del Golfo, los japoneses llegaron a la conclusión que le habían dado a los americanos mucho más que lo que la guerra había costado. Y entonces preguntaron a los demás, bueno, les pedimos lo que, en fin, lo que sobra. Y los otros dijeron, anda, déjaselo. Para que veas, o sea, un imperio que evidentemente vive a crédito. Y económicamente y huyendo hacia adelante. A Japón le dijeron, recuerden que el petróleo que ustedes los mantienen funcionando pasa por el estrecho de Hormuz. Sí, sí, y sí. Si nosotros no estamos ahí, le cierran el grifo. Sí, claro, pero eso era una teoría más que una realidad. Claro. ¿No? Estos señores, por lo tanto, en este momento están al borde del colapso económico y desde luego de la ruina financiera. Hay una ley llamada Ley de Paul Kennedy, un historiador inglés, que dice: un imperio se expande en tanto los beneficios de la expansión sean superiores al coste del mantenimiento del imperio expandido. Ya estamos en ello. Ya el mantenimiento del imperio hegemónico cuesta mucho más que lo que les puede reportar. Pero hay más. Tienen bases en todas partes. Cada vez más las líneas de abastecimiento se alargan. ¿Por qué se alargan? Por cierto, porque tienen tantas bases. Porque ellos quieren controlar esta zona. Esta zona que va desde Alemania hasta Ucrania. Esta zona es considerada por los geopolíticos como la zona que da el dominio del mundo. O sea, la teoría en geopolítica de un tal Mackinder viene a decir, con toda la razón, que el mundo, la historia del mundo es la lucha entre una potencia continental dominante y una potencia marítima, sea Inglaterra, sea Estados Unidos, dominante. La potencia marítima dominante nunca puede dominar el mundo, porque tiene el mar por medio. Por cierto, es inatacable, porque está el mar por medio. Pero para ser inatacable, además, la potencia dominante marítima tiene que impedir la presencia de la potencia continental dominante en las riberas opuestas a las suyas. Claro, porque no pueden pegar el salto. Bien. A su vez, la potencia continental dominante, sea Francia, sea luego Alemania, sea siempre, en el fondo, Rusia, hay que impedir que llegue al mar. Y además hay que impedir en Europa un eje que fuera el eje París-Berlín-Moscú. ¿Cómo? Poniendo una cuña aquí. Y controlando esta zona que llaman el Heartland. Y la teoría dice que quien controla esta zona controla Europa, quien controla Europa controla la gran isla mundial, quien controlando la gran isla mundial tiene el mismo poderío marítimo que la potencia marítima dominante, domina el mundo. Entonces, esto explica... Ahora, ¿el Heartland sigue vigente en un mundo globalizado? Me temo que sí, ahora verás. ¿Qué pasa después de la Primera Guerra Mundial? Se proclama la independencia de Polonia, de los países bálticos, se intenta independizar Ucrania, se intenta independizar Georgia, aparece Hungría, aparece Checoslovaquia. Todos estos, por cierto, países, muchos de ellos, al menos desde luego Polonia y los bálticos, bajo fuerte influencia británica. Bien. Problema, la revolución bolchevique no se hunde y Rusia recupera Bielorrusia y Ucrania. Bien. Jugada siguiente de los británicos, hacer una alianza entre Alemania y Polonia para que Polonia se expanda hacia el este para alejar Rusia del mar, y Alemania se le dará en compensación, a Polonia se le da Ucrania y a Alemania se le da el sureste europeo. Problema, el tiro sale mal, ¿por qué?
porque los alemanes llegan con el pacto Ribbentrop-Molotov a un acuerdo y a partir de ese momento esta zona pasa bajo control, o de uno o de otro. 1939. Sí, septiembre de 1939. Cuando prolegómenos ya en la Guerra Civil Española, por otra parte, ¿no? El anuncio de la Segunda Guerra, ya, bueno, ya estaba, ya estaba. Sí, sí, sí. Entonces, el pacto secreto Molotov-Von Ribbentrop es una manera de ganar tiempo, pero luego Rusia arrasa, bueno, porque, y es la que pone 26 claro, millones de muertos claro, para salvar claro, pero, a Europa. Pero porque el imbécil de Hitler, que no se da cuenta que Inglaterra frente a él era invencible si tenía Estados Unidos detrás, se olvida que él es invencible en tanto tenía Rusia cubriéndole la parte trasera, pero cuando le mete mano rompe la baraja. Dicen que le mete mano porque necesitaba urgentemente petróleo. No. No, yo no creo que sea por eso. Yo creo que le mete mano porque el Abwehr, o sea, el Servicio de Información Militar Alemán, era muy malo. Yo le tengo una foto. Y le dijeron que esto se caería en 3 semanas como un saco de patatas. Y cuando el señor tumba la puerta, se encuentra detrás con alguien. ¿Comprendes? Claro. Y entonces el alien... El cambio de espacio por tiempo. Claro. Y entonces el alien, ¿qué es lo que hace? Vuelve a desbaratar los planes británicos y vuelve a colocar a Rusia, no ya aquí, sino aquí, en el Elba. Vale. Ahora bien, entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, estos señores, los anglosajones, que no descansan nunca, nunca descansan, vuelven a repetir la jugada. ¿Cómo? Utilizando la famosa teoría de Kennan. Primero hay que contener a los rusos, políticas del containment. Y cuando estén debilitados, películas del rollback, o sea, mandarles para atrás. Cuando cae el muro de Berlín y cae la URSS, pues en ese momento, ¿qué es lo que reaparece? Los 3 estados bálticos, Bielorrusia independiente, Ucrania independiente, Georgia independiente, y los anglosajones diciendo a los polacos, y a los húngaros, a los checoslovacos y a todos estos, nosotros os vamos a defender, cosa que no sé que nadie. Pero y además os haremos miembros del club selecto de la OTAN. Claro, claro. Entonces, ¿de qué se trata actualmente? Se trata de empujar Rusia lo más lejos posible del mar y lo más lejos posible del eje franco-alemán. Y al mismo tiempo, pero no solo de este mar, sino también de este mar, a través de Georgia, para cortarle el acceso en la medida de lo posible y poner en discusión quién es el auténtico dueño de Crimea. Y también, bueno, la guerra de Crimea ya a mediados del siglo XIX dio lugar claro, al primer corresponsal de guerra, que era el del Times, que era Russell. Sí, sí, y además, sí, sí, ahí aparece Florencia Nightingale y todos los desastres que estaban apareciendo en la logística. Deja la poesía por ahora. En fin, al mismo tiempo hay que contener China. Es lo que se llama el creciente de luna de la crisis, que arranca de los Bálticos, pasa por encima de todo esto y Yugoslavia, pasa por Irak, Irán, Afganistán, contiene China. Si se ve este creciente en una crisis, se darán ustedes cuenta que el 90% de los conflictos que hay actualmente en el mundo están aquí. Y el petróleo del Báltico encaja ahí. Bueno, y el del Cáucaso. Lo que pasa es que ya no pueden más. O sea, Estados Unidos militarmente en estos momentos está cao. Está sobreextendido. No, está cao, o sea, claro, no pueden. O sea, están mandando tropas de la Guardia Nacional a luchar en Afganistán. Y algunos están en su segunda y otros en tercera ronda. Y no hay manera de conseguir... La única forma para Estados Unidos de no perder la guerra de Afganistán y la guerra de Irak consistiría en restablecer el servicio militar. Pero eso es muy caro también, ¿eh? O sea, ya no tienen dinero. Y te lo digo yo, como que soy medio francés, nosotros en Argelia, en un país en el que estuvimos durante 150 años, metimos 500.000 hombres y salimos con el rabo entre las piernas. Y los metieron incluso con el voto comunista. Lo sé, lo sé. Y como buenos colonialistas. Sí, 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 socialista. Ya sabes las luces, ¿no? Bien. Bueno, pues yo te digo, si nosotros salimos de Argelia con el rabo entre las piernas, de Irak y de Afganistán, los americanos saldrán sin... Y de Dien Bien Phu. Saldrán sin rabo. Ajá. Es cuestión de tiempo, no es un problema. Este ya no es el imperio hegemónico. Los estates pues van a ser un estado más. Atención. ¿Qué tan peligroso los transforma eso? Bueno, en principio, mientras ellos estén, perdón por la expresión, enmerdados aquí, uh-huh, esto a Venezuela le viene muy bien. Yo la primera vez que vine aquí me dijeron, ¿cómo hacer guerra simétrica? Y yo dije, yo os digo lo que sé, os enseñaros no, porque yo ni me sé a mitad, os digo lo que sé, y si sirve de algo, dije, pero yo creo que el gringo no viene. Uno muy importante me dijo, yo creo que tampoco. Y los dos nos faltó y dijimos, porque no puede.
Vale, muy bien. Bueno, pero nos están montando otra vez la cuarta flota que había desaparecido en la década del 50, ya, ¿no? Pero, verás, con una vocación de proyección, claro, del poderío naval a tierra. Si ellos pierden la hegemonía mundial a la que aspiraban, que no tenían... Por otra parte, se está recuperando Rusia a toda velocidad. Eso sí. China a toda velocidad. Indudable. Claro, bien. Aquí el que más, el que menos. Bueno, India va al camino de lo mismo. Va al camino de lo mismo. O sea, con satélites artificiales, por cierto, os felicito por el vuestro, ¿eh? Las cosas como son. Que la gente os dirá, bueno, que es que el satélite venezolano lo tira un cohete chino. Bueno, mire usted, los satélites en Europa habitualmente los tiran cohetes rusos. También los soldados llegaron al Marne en los taxis de París. Pues sí, pues sí. No, entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que si ellos efectivamente se dan cuenta de la realidad y que ya no pueden sostener el papel que sostenían hasta ahora, pueden tener la tentación de replegarse sobre su patio trasero. Uh-huh. ¿De acuerdo? En ese caso... Su fuente de materia prima... Bueno, al menos conservar lo que puedan. En ese momento sí podría haber peligro en América Latina. ¿Y cómo ves a Colombia en ese planteo? Colombia, Colombia es la cabeza de puente. La cabecera de puente. Hombre, además la están transformando en la Prusia del continente suramericano. Que si Chávez compra aviones, pues tú sabes lo que tiene Colombia. Si Colombia es Prusia, vamos, ya es casi un estado cuartel, militarmente hablando. Entonces, ¿cómo evitar esto? Mediante guerra simétrica.